su grandeza sin igual. ¿Quién es él? La tierra tiembla a su llamar. ¿Quién es él? Que pagando el precio vil murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Gracias, Señor. Hazlo fuerte porque Él te lo merece. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Amén. Cristo vive. Bienvenido.
Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial en este hermoso domingo. Dios es bueno y lo queremos invitar al 400 Cedar Bayou aquí en Baytown, Texas, donde la iglesia Cristo Viene le da la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de todos los medios de comunicación. Hermosa mañana, que Dios te bendiga y quédate porque aún falta por venir lo mejor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y también mencionaba de los tsunamis, los terremotos, los huracanes, los tifones o typhoons que también existen, dependiendo, o ciclones, dependiendo la región de la tierra. Pero cuando lo mencionaba, son innumerables los pueblos que están bajo destrucción natural. Y el hermano Jorge lo mencionaba al principio, todo esto es acontecimiento en sí de lo que el Señor Jesucristo nos habló, que era el principio de dolores. Estamos creyendo de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, pero también vemos con tristeza de que las palabras declaradas por Jesucristo también se están convirtiendo, están haciéndose en la realidad, que estas son la verdad que Jesucristo ya anunció que acontecería, y es que el amor de muchos se enfría con respecto de las cosas santas. Tanto de que el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Usted y yo somos, se nos ha confiado el tesoro más valioso que existe en el universo, y es la palabra de nuestro Dios revelada por el Espíritu Santo del Señor. De manera que debemos de atesorarla y que ella produzca en nosotros lo que Cristo, el eterno Dios, ya estableció que produjese. Pues él dice que esta palabra no puede volver a él vacía, sino que hará todo lo que Dios le ordenó que hiciese. Amén. De manera que usted es ese receptor de lo más valioso que existe en toda la creación: la palabra del Creador. ¿Sí? De manera que debemos de ser personas que debemos alegrarnos por la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros. Puesto que la semana pasada hice una pausa compartiendo un poco el tema de clama a mí, y quedé en deuda con ustedes porque me quedé a medias, pero no voy a proseguir con ese tema hasta más adelante, si el Señor me lo permite. Quiero terminar el tema de el tesoro escondido. Usted entenderá más adelante que todas estas cosas nos ayudan muchísimo, y para ello pues va a poner la joven por ahí el tema, que estamos en el cuarto estudio de este tema. Pero y también quiero mencionarles que ahora ya estamos para terminar el Nuevo Testamento, nuestro devocional y estudios bíblicos. En esta semana puse, ¿verdad?, Apocalipsis 1:7, que viene siendo del capítulo 1 al capítulo 7. Empieza con las iglesias, termina con la elección de los 144,000 judíos de cada 12,000 de cada tribu. De manera que es una información gigantesca. Tanto que la coronación, bueno, la coronación, sino más bien el reconocimiento del Cordero ante el trono de Dios. Y usted, ¿verdad?, estará aprendiendo muchas cosas hermosas. Amén. Y vamos a darle lectura a Mateo capítulo 13, verso 44, que es el versículo que he estado usando como fundamento para estas enseñanzas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es porción de la información que se encuentra allí. Diga conmigo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Nuestro más grande anhelo como hijos de Dios sería el poder encontrarnos con ese tesoro. Claro que al hacerlo se va uno encontrando con porciones de lo que hay en ese tesoro que está escondido. Imposible encontrarnos con todo el tesoro. Creo que solamente Cristo tiene esta capacidad de saber exactamente todo lo que existe en él. Pero podemos nosotros encontrarnos con porciones que nos ayudarían bastante para tener una vida mejor en la tierra, como el Señor nos la prometió. Si lográremos alcanzarlo, podríamos nosotros con mucha alegría disfrutar de una paz, de la paz de nuestro Señor Jesucristo, que no se puede describir con palabras humanas. También seríamos protegidos al descubrir este tesoro, porciones de este tesoro. Seríamos liberados de tantas plagas que azotan la humanidad desde los principios. Plagas, enfermedades y tantas cosas que nos afectan como humanos. Claro, teniendo este conocimiento que un día vamos a partir. Pero qué bueno sería que cuando partiésemos, primeramente fuese a través del rapto, y en segundo lugar,
que no sufriésemos, sino que el Señor nos recogiere como recogió a Moisés, a Aarón y a muchos otros. Amén. Además, el Señor mismo nos promete, al encontrarnos con este tesoro, que podríamos tener las cosas necesarias para vivir una vida mejor y, sobre todas las cosas, para poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. El propósito principal por el cual Dios, en el momento en que te salvó a ti y me salvó a mí, no es que usted y yo solamente disfrutemos de una vida abundante como creyentes, sino el principal objetivo es uno que está muy claro en el Nuevo Testamento, y es el que usted y yo, ¿qué hagamos? ¿O hagamos qué? Que prediquemos las buenas nuevas. La razón principal por la cual el Señor todavía nos tiene acá, la número uno, es para que usted y yo prediquemos las buenas nuevas del reino. Lo vuelvo a repetir porque se nos puede ir escapando conforme va pasando el tiempo. Escúchame, no es que el Señor te alcanzó a ti o a mí o nos salvó solamente con el fin de llevarnos al cielo. Si el Señor quisiera solamente salvarnos y llevarnos al cielo, inmediatamente que una persona naciera de nuevo al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente se lo llevaría, ¿sí? Para no exponerlo a ningún otro sufrimiento. Pero la razón la vemos clara en el Nuevo Testamento y en las cartas apostólicas, que es el que usted y yo hablemos de la vida nueva, que hablemos del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la eternidad que Dios ha prometido a todos aquellos que invocan su nombre. De manera que si nosotros debemos tener nuestras prioridades en orden, y esta es la principal. Las iglesias cada día en su mayoría se vuelven iglesias monótonas, iglesias que tradicionalmente lo único que tienen es una vamos a decir un grupo social, pero no es a lo que el Señor nos tiene acá. El Señor nos tiene aquí para que usted y yo seamos embajadores del reino de los cielos. Embajadores, déselo a nuestro Dios y lo entiende un poquito. Y en este día quiero seguir compartiendo cómo es que usted y yo podemos encontrar la información para que nos capacite a descubrir el tesoro que está escondido en la palabra de nuestro Dios. Primeramente, entendemos esto, que para poderlo lograr se tiene que escudriñar y buscar y alcanzarse por fe. Amén. Solamente por fe. También sabemos que este se encuentra en la palabra de Dios. El tesoro escondido solamente lo podremos alcanzar, número uno, por fe; número dos, por el escudriñar la palabra de nuestro Dios. Allí iniciamos nosotros cómo es que podremos lograr encontrar el tesoro que está escondido. Las otras cosas que siguen son las de esta manera. Se tiene que encontrar por la revelación de la palabra, no por el conocimiento de la palabra. Hay ateos que conocen Biblia y solamente la usan para contradecir o atacar al cristiano. Pero así que no es por el conocimiento. El conocimiento se llega a adquirir por esfuerzo humano. Pero hay una cosa que ayuda al conocimiento a que la palabra de Dios le sea revelada, y esto se llama sabiduría. Diga usted, sabiduría. Y no estoy hablando sabiduría que en realidad no existe fuera de Dios, pero estoy hablando la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo se puede adquirir la sabiduría? La Biblia lo escribe o lo enseña, lo revela muy fácil o muy bien detallado, por el temor de Jehová. De manera que para poder encontrar el tesoro que está escondido en el reino de los cielos, primeramente yo necesito tener fe en lo que estoy buscando. Número dos, la única forma de encontrarlo es en la palabra de Dios. Número tres, necesito que la palabra de Dios me sea revelada. Número cuatro, la palabra para que me sea revelada solamente puede serlo por medio de la sabiduría de Dios. Y número cinco, la sabiduría de Dios solo se puede adquirir por el temor de Jehová. De manera que ya tenemos los pasos bien informados, bien detallados, revelados en las Escrituras, cómo es que usted y yo podemos encontrarnos con ese tesoro para poder tomar de lo que usted y yo necesitemos. ¿Me estoy explicando?
creo que algunos me están entendiendo, otros los estoy dejando un poco perdidos ahí. Pero déjeme decirle que es importante, no solamente, número uno, venir a la casa de Dios, ¿para qué? Para darle gracias al Señor y exaltarlo. Y número tres, para escudriñar la palabra del Señor, para escuchar lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Ahora, en este día, para que podamos entender un poquito mejor lo que yo quiero compartirles, si nosotros estudiamos un poco con respecto de las historias de los pueblos, nos damos cuenta que nuestros lenguajes van cambiando. Y a consecuencia de ello, palabras que usted y yo leemos en las Escrituras tienen diferente interpretación para nosotros o información para nosotros conforme pasan los tiempos. Por eso, en este día voy a tratar de que usted lo entienda lo poquito, lo mejor que se pueda, conforme se lo pueda transmitir. Para usar como ejemplos, déjeme decirle, la palabra cristiano para nuestros tiempos tiene una información totalmente diferente a la que se usó hace 2000 años. Hace 2000 años la palabra cristiano significaba y lo sigue significando, pero realmente para nuestro conocimiento en lingüístico ha cambiado bastante. En los tiempos que inició esta palabra, que fue en Antioquía, cuando los discípulos se unieron y eran perseguidos por el mundo religioso, dice que por primera vez se les llamó cristianos, que literalmente significa seguidores de Cristo o ungidos de Dios, que a la vez también significa que están vendidos a Cristo, que han puesto su mano en el arado y no voltean hacia atrás. Son personas que están totalmente vendidas a Cristo, siervos y siervas del eterno Dios, que han sido adquiridos, que han sido comprados y que nada ni nadie los puede apartar de ese amor y de esa comunión que existen en el Todopoderoso, que dio la vida por toda la humanidad que quiera aceptarlo. De manera que usted lo entiende, la palabra cristiano, pero la mayoría de la humanidad no la entiende. Piensa que es otra cosa. Ejemplo, cuando yo hablaba en México del evangelio, la mayoría de los pueblos, la mayoría de la gente decía, ya que cuando les decía te gustaría ser cristiano, ellos se ofendían y respondían, pues ¿qué acaso crees que soy un perrillo? Por no decirlo más fuerte. Para ellos cristiano y para la mayoría de los pueblos cristiano casi literalmente significa para ellos ser humano. Pero no es así como la Biblia lo describe. El ser cristiano es ser propiedad del eterno Creador, al servicio de Él, donde usted y yo no tenemos ni voz ni voto si va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. La palabra Señor. La palabra Señor para usted y para nosotros tiene un significado totalmente, a veces no lo podemos comprender. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le decía a Dios el Señor o Adonai, la gente para pronunciarlo se postraba al suelo y decían Adonai. No se podía usar el nombre del Señor en vano. Y para nosotros la palabra Señor, le decimos Señor al Creador del universo, le decimos Señor al hombre que nos está vendiendo por allí la gasolina, el pan o qué sé yo. A veces le decimos Señor, es un término muy general que cuando se va escuchando al último no se sabe distinguir entre una cosa y la otra. ¿Sí? No hay ese conocimiento. Otra palabra que podría usar es el amor. Cuando los tiempos de Cristo, el amor, dependiendo de la forma en la oración en la cual se pronunciaba, se entendía claramente lo que se estaba tratando de decir. Para nuestros tiempos, amor, ¿qué es amor? Amor es pasión, es enamoramiento, es algo sexual, son sentimientos y emociones. Amor, para describirlo en una sola palabra, es Hollywood. Bueno, pero la Biblia no lo enseña de esa manera. La Biblia dice del amor que es decisión, es responsabilidad, es compromiso, es pacto. Y podía usar un sinnúmero de sinónimos con respecto de la expresión amor. ¿Sí? ¿Por qué digo estas? ¿Por qué lo introduzco de esta manera? Porque vamos hoy en este día a encontrar la respuesta, cómo es que usted y yo podemos hacernos de la sabiduría de Dios para poder encontrar el tesoro que está escondido en el reino que ya nos pertenece. ¿Están aquí todavía?
Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Ahora, el conocimiento bíblico para muchas personas al principio lo toman como algo valioso, pero si se descuidan, se puede convertir en una trampa para ellos mismos, porque no está la sabiduría atrás del asunto, está solamente el esfuerzo físico. Hay personas que al año de entrar en una iglesia cristiana donde se estudia la Biblia, al año, 2 años, 3 años, se creen que todo lo saben y que ya son una autoridad y que ahora pueden hacer decisiones conforme les venga a su corazón. Pablo dice que el conocimiento sin el amor de Dios lo hace a la persona vana, lo envanece, se vuelven rebeldes, quieren hacer lo que se les antoje, no se dan cuenta que pertenecen a un rey, que todo lo tiene bajo un orden y que fuera de ese orden es estar fuera de la voluntad de Dios. De manera que tenemos que entender nosotros que el conocimiento, aunque de la Biblia, es el que nos puede llevar a la revelación de Dios, pero siempre y cuando se haga a través de la sabiduría de Dios. Y por eso motivamos y exhortamos a que todos los creyentes estudien la palabra de Dios, pero se espera que se estudie con respecto, con temor, con sabiduría, buscando la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estoy aquí yo, iglesia, solamente para tratar de hacerlo sentir bien o para cumplir un tiempo que Dios me concede estar aquí delante de ustedes. Mi más grande deseo es poder transmitirles las verdades de nuestro Dios conforme el Señor me vaya revelando. Tengo este privilegio, este honor de estar delante de ustedes, pero no voy a ofender al Señor tratando de estar bien con ustedes. La sabiduría se adquiere solamente de una forma en la Biblia. Lo vuelvo a repetir para que no se quede solamente en confusión ahí por tantas palabras que hablo. Usted y yo, para encontrar el tesoro, lo mencionaba. Recuerde, ponga atención. Yo las recuerdo de memoria, pero a veces se pueden confundir. Número uno, tiene que haber fe en lo que se está buscando. Número dos, se puede encontrar solamente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, para poder encontrar el tesoro escondido del reino, se necesita que nos sea revelada. Para que nos sea revelada, necesitamos la sabiduría de Dios. Número 5, para obtener la sabiduría de Dios. Ok, ya lo dijo por ahí. Qué bueno que preguntan. ¿A alguien le gustaría conocer cómo encontrar la sabiduría de Dios? Ay, me encanta cuando hacen esas preguntas a ustedes. Aunque no preguntaron nada, ¿verdad? Pero alguien ya lo dijo por ahí. La sabiduría de Dios no se encuentra porque se brinque muy alto, se cante muy fuerte, se tenga muy buena voz, se esté todos los días, se levante en las mañanas a buscar el rostro de Dios, o porque tenga sueños y visiones. La sabiduría de Dios solamente se encuentra por una forma en las Escrituras, y esta es por el temor de Jehová. El temor de Jehová. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Le dice Dios al profeta Jeremías, Jeremías se lo dice al pueblo: ve cuán malo y amargo es haber tú dejado mi temor. Malo y amargo. Muy bien, vamos a encontrar cómo podemos primeramente hacernos de la sabiduría de Dios, aunque ya conocemos la expresión. Proverbios capítulo 1, versículo 7. En el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dígalo conmigo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego dice la otra expresión: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o la palabra de Dios. Los insensatos, sinónimos de palabras del insensato, es los locos o los dementes, y podríamos decir otras cosas, los que les interesa muy poco lo que Dios dice al respecto. De manera que el temor al Señor, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Ahora vamos a entender la palabra del temor de Jehová. Como les mencionaba al principio, les puse 3 ejemplos para entender un poquito mejor lo que voy a mencionar al respecto de esta palabra. Es que las palabras son las mismas, pero han cambiado mucho en nuestra forma de interpretarlas o de entenderlas. ¿Sí? El temor de Jehová, voy a usar 3 cosas que son
importantísimas en entender lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová se compone de tres cosas, y guárdelo bien en su corazón. Número uno, amor. Número dos, respeto. Y número tres, obediencia. Esas tres, para nuestros tiempos, es como hablar en los tiempos antiguos, el temor de Jehová. Para nosotros, a nuestro tiempo, entender en el lenguaje nuestro la idea de esta expresión es lo que significa amor, respeto y obediencia. Cuando estos tres ingredientes están en conjunto, entonces la persona está practicando el temor de Jehová, que lo pone en la oportunidad de encontrar la sabiduría, que al mismo tiempo le ayuda a que la palabra de Dios le sea revelada, y al hacerlo entonces se encontrará con los tesoros que están escondidos en el reino de los cielos. ¿Por qué no bendice a nuestro Dios? Vamos entonces, si es el temor de Jehová lo que nos puede ayudar a encontrar la sabiduría, pues vamos a encontrarlo. Y por favor, no cierre sus oídos o se vaya a levantar sin razón, sin necesidad, para salir por allá, porque las cosas que vienen lo van a ayudar a encontrarse con lo que Dios quiere revelarnos. Vamos aquí, aquí es donde la mayoría del cristiano pone los frenos, como dicen en mi tierra. Según los estudios entre los pueblos creyentes, el 70 al 75% de los creyentes no quieren nada que ver con este asunto del temor de Dios. No quiere tener nada que ver. Deuteronomios capítulo 14, versículo 22 y versículo 23. Ahorita que lo encuentre alguno de ustedes, se van a alegrar muchísimo. Encontrar cómo puedo hacerme de la sabiduría de Dios. Bueno, ya la Biblia me enseña que es a través del temor de Dios, temor de Jehová. Ahora, y si encuentro el temor de Jehová, ¿cómo puedo yo? Tenemos que encontrar la cosa que usted y yo podemos hacer, porque todo lo que está hablándonos la Biblia es lo que Dios puede hacer, pero tenemos que encontrar nosotros cómo poner en práctica para que podamos hacernos de lo que Dios nos promete. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Creo que poco a poco voy a empezar gente que se va a poner de pie. Y dice así: indefectiblemente, o otras palabras, sin eludir, iludiblemente o inexcusablemente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y a una persona ya son más. ¿De qué manera? Indefectiblemente, inexcusablemente, ineludiblemente. No sé cuántos sinónimos podríamos usar. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Claro que aquí está hablando de lo físico, pero realmente el Cristo nos lo revela cuando Satanás lo tienta y le dice: si eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo nos revela cuando le dice a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted y yo ponemos la palabra, entonces entendemos un poquito mejor, la ponemos en orden. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. En otras palabras, tu grano tiene que ver con el pan, el vino con la alegría, el aceite con la sanidad o con la unción. Y las primicias, dos cosas: primeramente, los diezmos y las primicias. ¿Sabe usted que las primicias no es voluntario, como tampoco lo son los diezmos? Las primicias también son cosa que Dios demanda de sus hijos. ¿Con qué fin? Bueno, aquí no lo va a enseñar el Señor. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, ¿para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Y podíamos agregarle: de tu vida. Es decir, no puedo aprender sabiduría de Dios sin tener que hacer esto. No se puede aprender algo de Dios si no hacemos lo que Dios nos dice,
la forma como aprenderlo. Tan simple como eso. Ponga atención en lo que voy a mencionarle. Yo no pude hacerlo con una capacidad al 100%, pero más o menos tiene unos números a la ventona allí. En las regiones que fueron azotadas por Harvey, aquí del sur de Texas, la cantidad de iglesias que se encuentran casi llegan a los 10,000. Y haciendo cálculos de promedios más o menos de lo que la iglesia aporta en sus iglesias, como filigreses, como miembros de las iglesias, lo que aporta con sus diezmos y ofrendas, más o menos está cerca de $1 billón anuales. Y lo que Harvey destruyó en una semana, según los cálculos de estos hombres, son cerca de $100 billones de bienes, de dinero. De manera que la iglesia, lo que Harvey destruyó en una semana, la iglesia no lo aporta, haciendo esos cálculos y esas matemáticas, no lo aporta en 100 años. O sea que la iglesia necesitaría estar aquí cerca de 100 años para aportar con sus ofrendas y sus diezmos lo que un huracán destruyó en una semana. Dice, entonces, ¿cómo está el asunto? La Biblia dice que si nosotros honramos a nuestro Dios, lo dicen Deuteronomios, que todos los males que envió sobre la tierra de Egipto no vendrían a nuestra tierra. Satanás no podría venir en contra de nosotros. Pero la gente lo mira común, lo mira normal. Esto es la naturaleza. Ese es el problema, que nosotros pensamos que todo es causa de la naturaleza. Y no sabemos que hay un Dios que está ahí sentado en su trono esperando que su pueblo clame a Él, busque su rostro, sea obediente, para enseñarle a los enemigos que los que Dios tiene bajo su cobertura, les pone un cerco alrededor de ellos. Amén. Pero no queremos entenderlo. Creemos que si nosotros nos metemos, dice, es que aquí nos están lavando el cerebro, es que quieren que haga esto, es que no creemos que Dios pueda cumplir lo que Él promete. Es que creemos en un Dios, en una forma más o menos, vamos a decirlo, teórica, una forma de letra, y no en una forma como la Biblia lo describe, como logos, los teólogos, que significa solamente en lectura, pero no en vida, no en espíritu. Pero los que creemos esto, el Señor nos va a defender. Iglesia, el Señor tiene el poder para defendernos. No hay problema, no hay poder infernal que pueda ir en contra del gran yo soy. ¿Cómo podemos nosotros hacer que el Señor ponga atención en la tierra, que ponga atención en nosotros, si lo exaltamos, si lo honramos, si lo reconocemos, si tomamos la atención de Dios? Déjeme decirle que estamos libres de cualquier ataque infernal que el infierno lance en contra de nosotros. Y quiero volverlo a repetir: todo este mal que está atacando la tierra no es producto de Dios. No es que el Señor está juzgando las naciones, no. Ya Dios juzgó al mundo entero y lo hizo en un solo día, y lo juzgó en la cruz. Todo el fuego de la ira de Dios cayó sobre un hombre, un familiar nuestro, el hijo de José y de María, de la descendencia de David, el prometido Abraham, el que le dijo Dios a Adán y a Eva que nacería de la simiente de la mujer y que destruiría el reino de las tinieblas, le pegaría en la cabeza. Su nombre es Jesucristo. Amén. Toda la ira de Dios cayó sobre él. De manera que no culpemos a Dios en nuestra ignorancia, sino estos son juicios de Dios. Estos son juicios que Dios le permite al diablo lanzar contra la humanidad, porque el diablo tiene sus propios derechos con el permiso que Dios le dio. Pero el día que el pueblo de Dios clamemos al Señor, el Señor interviene y nos defiende. No nos dice que no nos va a permitir que pasemos por estas cosas. Es la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero lo que la Biblia sí nos afirma es que Dios nos va a defender. Como la osa defiende a sus cachorros, así Jehová Dios defiende a su pueblo.
Como está rodeado Jerusalén de montes, así está rodeado el pueblo de Dios, el Dios que creó todas las cosas. Amén. Ahora, veamos nosotros el asunto, y aquí vamos a poder entender un poquito. Después vamos a ir para meter un poco en este asunto del temor de Dios, porque es el que nos da la sabiduría para entender la palabra de Dios y tener revelación. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19. Ah, esto es emocionante cuando uno empieza a entender estas cosas. Dice, pero Dios lo arma de tal manera. A mí me emociona, me apasiona cuando puedo entrelazar las cosas que Dios dice. Dios ya las había establecido desde antes que aconteciesen todas estas cosas. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 y 20. Dice así, y luego vamos a seguir adelante. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, usted y yo miramos películas de la batalla de David con Goliat, de Israel en el reinado de Saúl en contra de los filisteos. Y en las películas y en los libros y en todo, nos hacen ver como que están todos unos allá de un lado, bajo allá en el valle, y otros acá en el monte, en las cuevas y en las gentes de campaña, es el pueblo de Israel, y cada quien tiene su lanza y tiene su espada, ¿verdad? No lo hacen ver de esta manera. Pero ponga atención lo que los filisteos es un simbolismo del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Del pueblo enemigo. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba, diga usted, no se hallaba herrero. ¿Qué significado tiene el herrero? El herrero es la persona, en este caso, que revelaba, si lo habláramos espiritualmente, que revela al pueblo la palabra, que le ayuda a entender la palabra, que le ayuda con mucho cuidado para que le entienda. No se encontraba herrero porque los filisteos habían dicho, para que no, los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Para qué significan estas dos herramientas? ¿De qué sirven? Para la guerra. La espada, usted la ve claramente en el libro de Hebreos, que es la palabra de quién, simbólicamente hablando, de Dios. La espada es la que nos ayuda a atacar a los enemigos del reino. No estoy hablando de los humanos en este tiempo, estoy hablando de los demonios. La espada y la lanza son herramientas de batalla, son herramientas de guerra que el Señor nos dio para atacar, para desposeer al enemigo. Nos dio el escudo para defendernos, pero la espada y la lanza nos dio para atacar. Es cuando el pueblo de Dios se levanta, no para huir o para esconderse, sino para desposeer y destruir a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son? Los enemigos de Dios son aquellos que producen el cáncer, producen las enfermedades, producen los problemas físicos en la sangre, etcétera, etcétera, leucemia y muchas otras enfermedades. Bueno, la espada o la lanza son la revelación de la palabra de nuestro Dios que Dios nos da para que podamos defendernos y atacar al enemigo. Muy bien, dice así, 20. Por lo cual todos los de Israel, diga usted los de Israel, que a nuestro tiempo diríamos los de la iglesia, no tenían, que dice, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. La iglesia o el pueblo de Israel, estas son herramientas de producción, ¿verdad? Herramientas de cultivo. Muy bien, para que ellos pudieran cultivar su tierra, tenían que descender a quienes. A los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Al mundo. Para que los de la iglesia puedan prosperar en la tierra, en los productos de la tierra, nosotros buscamos la ayuda y los conocimientos del mundo. Ya las escuelas en sí nos forzan a nosotros ir para que nuestros niños estén ahí y sean enseñados que venimos del chango. Y nos están metiendo a nosotros, en nuestra cabeza y a nuestros hijos, información que es antibíblica, diabólica, satánica, infernal. Pero no podemos sacudirnos esto. ¿Por qué? Porque no hay herreros en las iglesias. No habemos lo suficiente para producir armas de batalla. ¿Me estoy explicando?
De manera que la iglesia, en lugar de poderse informar a través de la palabra de Dios y hacer compañías, levantarse profesionales, establecer modos de alimentación, modos de producción, siempre andamos a ver qué es lo que el mundo nos puede proveer. Y nos recargamos en las informaciones del mundo, cuando tenemos la palabra de Dios que hizo el mundo. ¿Cómo podré ser un poco más claro? Dice: filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz, estaban en quiebra. Versículo 2, 22. Y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo. No voy a hablar cuánto es lo que tiene que ver con esos tiempos. Dice: por afilar las hachas y por componer las aguijadas o los picos o las rejas. Así aconteció que en el día de la batalla, cuando el enemigo se lanzó contra ellos, cuando vinieron furiosos para destruir al pueblo de Israel, en este caso a la iglesia, cuando se levantó Harry o se levantó Irma o viene José o Katia o quien sea. Recuerdo una ocasión estábamos iniciando con con Visión Celestial, y esa vez se los digo con toda la firmeza de mi corazón. Apenas iniciábamos con Visión Celestial, y yo sentí en el corazón uno de esos momentos que usted siente de fe. Hay momentos en los cuales Dios lo visita y lo levanta a usted y lo hace actuar como actuó Elías. Y recuerdo que estaban los pastores, y en ese momento estaba yo acá y estaban grabando, y que vengo y le digo: esto es lo que yo siento en mi corazón en este momento. Nos vamos a poner delante del enemigo, de esa fuerza satánica que viene. Si me hace que era Rita el que venía, y todo el pueblo se echó a huir de aquí de la tierra. Y no voy a decir nombres. Unos andaban rodando con los tanques de gasolina y explotándolos hasta los carros. Todos se echaron a huir. Entonces nos pusimos de pie. Ya venía el huracán, ya estaba aquí en el Golfo. Allá a punto estaba empezando a querer azotar las costas de Galveston. Y me acuerdo que me puse delante de las cámaras y le hablamos al viento. Viento significa espíritu, urruja. Y le hablamos al viento en el nombre de Jehová nuestro Dios, y le ordenamos. No nos pusimos a pedirle a Dios, ya Dios nos había dicho lo que hiciésemos. Le ordenamos al viento que se voltease de aquí, se fuese de aquí. ¿Y qué cree que aconteció? Nos obedeció. Amén. Ponga atención lo que está aconteciendo aquí. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Aquellos que Dios había apartado y había ungido, los únicos dos lanzas, dos espadas, la de Saúl el rey y la de Jonatán. Y en las películas es lo que quería mencionar. Usted mira las películas y está todo el pueblo de Israel con sus escudos, sus espadas, acá dándole golpe, así como los escoceses, ¿verdad? Y a pasar ruido. Y están acá todos parados mirando hacia abajo. Y venía aquel paladín, como la Biblia lo describe, aquel incircunciso, como David lo declara. Y venía y decía: no hay ni un valiente entre todos los israelitas que sea capaz de venir, un campeón de ustedes que venga a representar su Dios y venga a pelear conmigo. Si hay alguno de entre ustedes, montones de gallinas. Eso es mexicano, eso no está en la Biblia, sí. Ay, me disculpa, se me chispoteó. Que venga a pelear contra mí. Y si se encuentra de uno de ustedes y me vence a mí, todos nosotros le serviremos. Pero si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes nos van a servir a nosotros. Y no se oía ni un ruido. Silencio tenebroso. Imagínense, estaban los judíos allí. Unos tenían unos palos, otros tenían, no tenían ninguna herramienta. Acá en las películas a veces enseñan los esos, ¿cómo se les llaman? Los, yo no sé, les llamamos yelmos allá, pero no son yelmos. Acá se les dice otra cosa, que parecen rastrillos, algo así, que tienen picos.
y eso lo usan lo usaron en la guerra en México contra los españoles. Y ahí estaban no tenía nada, algunos palos, algunas ondas, y estaba Saúl el rey, y estaba Jonatán con su espada, y aquellos estaban armados hasta los dientes, y esto sin ninguna arma. Si lo traemos a nuestros tiempos, la iglesia cristiana sin ninguna revelación de la palabra, sin espada, sin lanza, solamente tiene un escudo. El escudo de la fe, y la fe, gracias a Dios, que no nos la puede robar el enemigo. Y ahí estamos solamente allí como los romanos, ahí poniendo el escudo y nomás escuchando el ruido de las piedras que nos están cayendo. Sí, no había ni una espada, ninguna lanza en Israel, solamente dos. Es lo trágico. No tengo ninguna pantalla, ya se me acabó el tiempo. Se me acabó, no puede ser. Que alguien me diga eso, porque apenas estoy iniciando. Usted puede ver la historia. Cuando falta la palabra revelada en el pueblo de Dios, en los tiempos antiguos eran armas literales, físicas, porque las guerras eran físicas, pero todo esto escribió como una sombra. Es como una sombra para que usted y yo entendamos lo espiritual. ¿Sí? Y estaban ellos allí, venía aquel hombre, viene una vez David, usted conoce la historia. David, enviado por su padre Isaí, que les llevase queso, que les llevase unos taquitos con frijoles, y que unas pupusas, y que unas arepas, y ahí va David con sus burros cargados de comida, y lleva a sus hermanos. Sus hermanos eran hombres de guerra, hombres altos, fuertes, al tipo de Saúl el rey. Y va llegando David con sus burritos ahí, y entonces mira que sale aquel paladín. Sí, yo creo que ya se me terminó el tiempo, estoy mirando a los muchachos salir. Y dice que venían, y venía este paladín, este hombre venía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Y qué creen que acontece en esas horas? Era cuando el pueblo de Israel se conseguía un cabrito o un corderito y se lo ofrecían a Dios. Era la hora del sacrificio. Siempre Israel ofrecía dos sacrificios: uno en la mañana a las 9 y otro en las tardes. Esa es la hora en que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. De manera que estos paladines, estos mundanos, sabían perfectamente cómo matar la fe del pueblo de Israel. Sí, lo tenían bien armadito. Y venía aquel hombre, los retaba. Y entonces le dicen los hermanos a David: ¿qué has venido acá? Ya sabemos qué espíritu de arrogancia tienes. ¿Te crees la divina garza? Tú la amas los pollitos. ¿A qué vienes solamente para espiar la batalla? ¿Para espiar lo que está pasando en la batalla? David muy bien les puede decir: pues ¿cuál batalla? Están todos acá escondidos como los conejos en las piedras. ¿Cuál batalla? Y no nos metemos en la historia, ¿verdad? No había ninguna batalla, ninguna guerra. Y esa es la forma que el pueblo de Dios se encuentra. Iglesia de Cristo, necesitamos aprender cómo hacernos del temor de Jehová. Ya sabemos nosotros que es a través de entregarle a nuestro Dios nuestros diezmos y nuestras primicias. Y si alguien no me dice que ya se me terminó el tiempo, le sigo para adelante. Todo está bien. Salieron los muchachos, yo no sé si van a otra clase diferente. Hermano, estoy hablando en serio. Dígame alguien si ya se me terminó el tiempo. Ya se me terminó. Gloria a nuestro Dios. Denle una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie. Me quedé iniciando, pero si el Señor no viene en esta semana, el domingo le seguimos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que encontrarnos cómo hacernos de la revelación de Dios para poder poseer lo que se encuentra escondido en el tesoro del reino de nuestro Padre. Amén. Y para tal cosa necesitamos el temor de Dios. Le seguiremos adelante, porque tiene algunas cosas que acontecer para que usted y yo podamos hacernos de Él. Amén. Por lo pronto podemos decir, sin ningún temor equivocarnos: nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bendígalo. Su rostro inclinado, les recuerdo estas palabras que dijo el profeta Samuel: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no había revelación.
Padre, en el nombre de Jesús, estamos siendo, Señor Dios, bombardeados por el infierno en diferentes partes de la tierra. Y tu pueblo, Señor, está sufriendo, Padre, los embates del enemigo. Y el resto del mundo que no te conoce está sufriendo, Señor, por causa de que tu pueblo no sabemos defenderlos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Y es por ti que vivemos y nos movemos, Señor. Y fuimos hechos de un linaje, de una misma sangre, para que tu Santo Espíritu, Señor Dios, viniera a morar en nosotros, en todos y cada uno de aquellos que invocamos tu nombre. No solamente para hacernos sentir felices, Señor, sino para ser, Padre Santo, escudo y enemigo de todos aquellos que procuran la destrucción de tu creación. Nos encontramos aquí en la iglesia, Señor, y unos en condiciones más difíciles que otros. Pero tú eres Dios que no haces excepción de personas. Y a cada uno, Señor, le das cobertura y protección y provisión conforme, Padre Celestial, tus hijos, Señor, nos alineamos a lo que tú nos enseñas. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, aquí reunidos en la iglesia, en tu casa, y declaro cobertura sobre todos y cada uno de ellos y sus familias. Y que tú, Señor, los defiendas a ellos, que los alientes y los motives, y puedan conocer, Señor Dios, que son tu propiedad, que son tus escogidos, que son tu tesoro, Señor, que es lo más preciado de tu creación, porque así tú lo declaraste. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Te invito, iglesia, que si tienes alguna palabra de acción de gracias o alguna necesidad que tú necesitas que Dios intervenga, da un paso más de fe. Acércate a este altar y adoremos a nuestro Dios unos momentos con la estrofa que Ismael con el grupo estará entonando. Mientras lo honramos, el Espíritu Santo de nuestro Dios te revele lo que tú necesitas hacer para ponerte en la línea correcta. Cómo es que Dios te puede bendecir, quiere bendecirte. Nuestro Dios, nuestro Dios quiere bendecirnos. Hagamos lo que está a nuestro alcance para no impedir a nuestro Dios el bendecir nuestras vidas. Levanta tus manos y adorémosle con la estrofa que Ismael con el grupo entonará. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Dios. Levanta tus manos y adórala. Dilo conmigo. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, Señor. Al que sirve.